Acabamos de llegar al ayuntamiento, el día está siendo espectacular, un ambiente brutal, una cantidad de béticos inmensa y por supuesto disfrutando, ¿no?, de estar aquí. Vamos justamente detrás del autobús de los jugadores y como ya habéis visto, impresionante todo lo que estamos viendo. Están ahora mismo en el ayuntamiento, ahora saldrán de ese momento de protocolo y demás e iremos al Benito Villamarín para el acto final, para el fin de fiesta. Acabamos de llegar al Benito Villamarín y están accediendo los primeros aficionados para disfrutar de esta fiesta final de la celebración de la Copa del Rey. Ya habéis visto que el trayecto ha sido una barbaridad y vamos a disfrutar del último que nos queda.
800 personas. No sé si voy a atropellar un plan que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más. Hasta aquí el vídeo de hoy, que hemos finiquitado, como ya habréis visto, como estáis viendo en la miniatura, como os pondré ahora, con esa foto mía, con la gran Copa del Rey, con la original, con la que todos sueñan poder tocar, y por supuesto, pues muy contento. Han sido dos días de emociones muy fuertes, dos días de dormir bastante poquito y también trabajar para subir todos los vídeos posibles y también, por supuesto, para preparar este vlog, pero quizá hayan sido los dos mejores días de mi vida, por lo vivido, por todos los sentidos y por la forma en la que Sevilla se ha transformado en verde y blanco para disfrutar con su equipo, con el Real Betis Balompié, que se ha alzado con la Copa del Rey. Y así ha pasado absolutamente todo, desde que salía de mi casa para ir a la final, la previa y por supuesto también como hoy lo hemos celebrado con absolutamente todos los béticos. Os doy las gracias a todos siempre por estar ahí, a los que sois nuevos, a los que sois más antiguos, a los que estáis acostumbrados a ver todos los análisis incluso cuando el Betis pierde. De verdad, os doy las gracias porque también en parte a vosotros he conseguido esto. He conseguido esa foto con la Copa del Rey, he conseguido estar a pie de campo y unas imágenes que han sido brutales. Ha sido una vivencia, os aseguro que espectacular. Han sido dos días
como comento, asombrosos para mí y algo que nunca había vivido. Y por supuesto, os repito, os doy las gracias a todos los que estáis aquí siempre siguiendo el canal al pie del cañón. Esto, por supuesto, no para. Continuaremos yendo a las ruedas de prensa, pero también subiendo vídeos de la actualidad del Betis y ya durante los próximos días iréis viendo novedades. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.